Primer tipo de ejercicio de semejanza. Tú tienes el suelo. ¿Vale? Y tú tienes aquí un edificio alto. No puedes medirlo, porque tú no eres Spiderman, no puedes escalar. Y tienes un... el sol da con un cierto ángulo. ¿Vale? Lo que sí puedes medir es la sombra del edificio. Eso sí lo puedes medir. Y tienes un palo. Tienes un palo. A la misma hora, el sol dará con el mismo ángulo. Como este ángulo es igual que este, porque el sol da igual, los dos triángulos son semejantes. ¿Vale? Entonces tú te mides. Tú suponte que el palo mide 2 metros de altura. Y tú vas andando, miras la sombra, y la sombra mide, por ejemplo, 1 metro y medio. Y ahora tú mides la sombra, que esto sí lo puedes medir, y mide, yo qué sé, 10 metros. Con eso puedes calcular lo que mide de alto, porque como los dos triángulos son semejantes, le voy a llamar a esto H de altura. La semejanza dice que este lado tiene que ser a este, H partido 2, como este es a este, 10 partido 1,5. ¿Lo veo, no? ¿Sí? ¿Really? Pues ya está. Que esto lo podía poner de otra manera también. Si son semejantes, este es a este, como este es a este. Y te va a dar lo mismo. ¿Te lo creo, no? Pues créetelo. El 2 este que está dividiendo pasa multiplicando. Y aquí, el 10 este que está dividiendo pasa multiplicando. Fíjate que te queda lo mismo. ¿Lo veo, no? La semejanza, yo prefiero ver que el grande de este es al chico como el grande es al chico. ¿Tú cuál prefieres de las dos maneras? ¿Cómo lo ves mejor? Sí, ¿no? ¿Este lo ves mejor? Este es a este como este a este. Me da igual. Porque da lo mismo. Y 20 partido 1,5 es... ...13,3 metros. Entonces, ¿tengo poderes o no tengo poderes? ¿Puedo medir...? ¿Cómo que no? ¿Puedo medir algo a lo que no llego? Sin llegar, lo he medido. De lejos. Eso tiene poderes. Eso es lo mismo, un tío que no supiera esto tendría que subirse aquí arriba. Se cae, se mata y qué, yo no me mato. Yo ni me subo. Esto lo inventó los flojos. ¿Sí? Toda la tecnología y todo eso es de los flojos. Ahora tengo que llamar por teléfono a un mensaje. La flojera, lo peor que hay. Este es un tipo de problema, ¿vale?